Todos sonrisas en un mundo globalizado cuando invitas a las potencias emergentes a unirse al mundo de la libre competencia. Hasta que los invitados aceptan participar y te ganan. Estados Unidos encabeza una cruzada contra la compañía de telecomunicaciones china Huawei, a la que acusa de usar sus dispositivos para espiar al servicio del gobierno de Xi Jinping. Y lo hace presentando sus 7 pruebas habituales. Ninguna. Conjeturas, suposiciones, most likely advertencias apocalípticas. The risk that companies, state governments, local governments might face if they use Huawei or ZTE products and services. Some of Canada's allies say China could use Huawei's technology to spy on the Canadian government, even spy on us. Huawei is at the core of China's efforts to dominate the world. Pero si en algo tienen razón en Washington, es que cuidado, Huawei no es una compañía tecnológica cualquiera. En pocos años ha logrado superar a Apple en número de smartphones vendidos y actualmente está a esto de convertirse en líder mundial del sector de las telecomunicaciones. También está a la cabeza del desarrollo de la red de telefonía móvil 5G, un nuevo mercado que facturará alrededor de 11.000 millones de dólares para 2022. Una tecnología que aumentará vertiginosamente no solo la velocidad en las redes, sino también la cantidad de dispositivos conectados, electrodomésticos, vehículos autónomos, drones, cadenas de montaje, autobuses, sistemas de riego. Dominar la tecnología 5G supondrá dominar el futuro. Y ahí es cuando a Estados Unidos se le olvida su encendida defensa del libre mercado y la libre competencia. Un momentito, Una cosa es que China monte sus empresitas de cachivaches y baratijas y otra muy distinta que desplace a nuestros gigantes de telecomunicaciones y sean vanguardia en innovación tecnológica. Según un documento filtrado, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertía de que están perdiendo la batalla 5G. En consecuencia, el dossier recomienda tener una red 5G centralizada y con tecnología exclusivamente norteamericana. ¿Quién lo hubiera dicho? El gobierno de Estados Unidos queriendo nacionalizar sectores en pleno siglo XXI cuando la globalización se les vuelve en contra. La arremetida contra Huawei y cualquier empresa de las potencias emergentes que se atreva a desplazar a las de toda la vida es una señal de que el anunciado mundo de las oportunidades para todos por igual es en el fondo un mundo de oportunidades para los de siempre.